Seguro que nunca pudiste jugar a las escondidas, mucho menos tener amigos varones. Uy, ahora que lo pienso, seguro que tampoco podés coger. Porque cada vez que un hombre te mira, vos agachas la cabeza. Porque cada vez que un pibe se acerca, se te pone la piel de gallina. Cada vez que creo que se termina... Que de una vez dije todo lo que tenía para decir, de una u otra forma revive. Revive en cada voz que se parece a la de él, en cada foto de mi infancia, los recuerdos con mi familia, el pueblo en el que di mis primeros pasos, revive cada vez que subo a una bici o me amaco en una plaza, cuando llega el verano y extraño las vitinas de mi tía. Y con esto, con estos dos fragmentos, dentro intro. Pues nada, estamos aquí otra vez. Otra, vez? otra semana más. ¿Cómo estás? Bien. ¿Qué Te tal? Veo ¿Cómo? Más morena, ¿no? Me ves más renovada. Es que he estado en la playa. O, ¿O, o sea, he estado Tenerife, lo, siempre sale Tenerife. Lo he hecho, sí. Al final me ha dado el sol, me he en el Atlántico, qué o sea, bien, estoy. Qué ganas. En verdad, de... voy en manga larga, ¿sabes? Es como todo un poco extraño, pero bueno. Eh, ¿Qué hemos leído, no? Hemos leído dos citas de un mismo libro, de ¿Por qué volvías cada verano?, eh, de Belén López Peiró, que justamente. Mira tú cómo que la tenemos aquí. Está aquí. De está repente. Aquí. Es, es nuestro como... primer podcast con una invitada. Estamos súper emocionadas. Eh, pero bueno, qué mejor que dejemos de hablar nosotras. Y sí, te porque… Que hables tú, ¿no? Habla que te tú. presentes, que digas qué tal todo. Bueno, qué tal, cómo estás. <laughs> bien, muy bien. Así lo decíamos, ¿no? Ha sido quizá un poco como raro de repente, ¿no? Que estamos aquí como leyendo un texto que para ti es, es algo tan íntimo, ¿no? Y… Bueno, pero igual originalmente se publicó en 2018, entonces claro, es como ya parece muy lejano en el tiempo, ¿no? Como claro. cinco años atrás es eh, pasa toda una vida, desde que y más desde que lo escribí, claro. se lo escribí en 2016, entonces mucho tiempo. Claro. Bueno, quieres presentarte, eh, contarnos algo de Dale. ti, de tu vida, de lo que quieras. Bueno, eh, soy Belén López Peiro, eh, soy escritora. Eh, bueno, trabajadora de la escritura en general. Eh, escribí dos libros, eh, los dos fueron publicados en, en diversos países. El primero es Porque Volvías Cada Verano, el segundo, Donde No Hago Pie. Sin embargo, forman parte de una misma historia, de alguna manera, que tiene que ver con una denuncia que realicé a, a, a un tío político, marido de la hermana de mi madre, que. Eh, nada, era comisario de la provincia de Buenos Aires, era parte de las fuerzas de seguridad y que durante los veranos de mi infancia abusaba sexualmente de mí, ¿no? Como esto una forma de plantear o de llevar a la literatura eh, la cuestión del de abuso sexual intrafamiliar, ¿no? que es una problemática a nivel global y que tiene que ver con, eh, creo yo, mi, mi trabajo hasta el momento, entrar dentro de la no ficción y de cómo trabajar con la experiencia uh -huh. y, y llevarlo a la literatura sí. ¿no? y hacer una obra. Es Justamente, un poco, eh, ¿no? obviamente te invitamos y, y hablamos de estos libros porque el episodio del que hablamos hoy habla de la, la experiencia de Dios, libros que se narran desde, desde la propia experiencia y como hay toda una literatura entera. Desde, desde el yo, desde la autoficción, la no ficción también. Y bueno, creo, creemos que es un, un grandísimo ejemplo. Y sobre todo, pues que colocan a protagonistas en el primer plano, ¿no? Y que también al principio, supongo que en tu caso también sería como una sobreexposición, que es lo que tú dices, ¿no? Con el tiempo ya ha pasado, ¿no? Ahora cómo llevas, ¿no? Porque ya abriste como esa ventana y ahora supongo que, que estás en otras cosas, ¿no? ¿En qué estás ahora también? Cuéntanos. Sí, bueno, creo que con el tiempo un poco... Eh, Aprendí lo que tiene que ver con el distanciamiento que muchas es escritoras que, que justamente trabajaron con su vida, como por ejemplo, eh, muchas veces cito a Vivian Gornick con uh -huh. libros como por ejemplo Apego Feroces, donde ella dice que, que básicamente ella elige una parte de ella misma para contar una historia. Eh, y, y de alguna manera se da como este desplazamiento, ¿no? este distanciamiento súper necesario en el que sos narradora y personaje a la vez. Entonces, eh, con el tiempo solamente ya pasa a ser un, una parte de tu vida: es eh, una historia, soy el personaje de esa historia, pero ya no, no, no es mi presente. Entonces, un poco. Eh, creo que, que hay también como un distanciamiento necesario a la hora de narrar porque si no en primera persona tendés a justificar cada cosa que decís a, eh, a justificar a vos a las personas que te rodean eh, y de esa manera no se puede hacer literatura no se puede hacer literatura pensando en la familia en, y en mi caso siempre estuvo como en el centro de la escena tener en cuenta que no era mi, no, no importaba mi historia importaba hacer literatura no importaba poder contar esto que me, me pudo pasar a mí pero le puede pasar a cualquier otra persona. Claro. Y... Hay algo muy particular, sobre todo en este libro narrado desde ti, que es eh, muy polifónico, es completamente uh -huh. oral. O sea, no solo está eh, la primera persona, está como la voz de la tía, la voz de la pediatra, la voz de la madre, las diferentes voces. Cómo lo componen todo, es como una forma casi colectiva uh -huh, uh -huh. De, de narrar. Eh, para mí eso es lo, lo más interesante del libro porque no, has, o sea, tú puedes decir, bueno, vino mi tía y me dijo no sé qué, no está la voz de ella, de la tía hablando y entonces como cómo comprendes vas comprendiendo las diferentes miradas de todos los personajes en una misma, ¿no? en un sí. mismo caso. Sí, es que para mí, la, la, la polifonía, digamos, la teoría polifónica de, de Bastín, que, que, bueno, tiene muchísimos años. En, en mi caso particular, eh, antes de ser escritora, eh, estudié comunicación social eh, y, la, la, digamos, cómo, cómo en la polifonía se tiene en cuenta la propiedad dialógica de las palabras, cómo un discurso siempre responde y cómo se, otros discursos se condicionan mutuamente. En mi caso, esa teoría ven, venía a cuestionar lo que a mí me decía la justicia y lo que me decía la sociedad, que tiene que ver con que eh, se trataba únicamente de una víctima y de un victimario. Y yo vengo a cuestionar esto, vengo a decir, no, ¿saben qué? Eh, los y las protagonistas de esta historia son muchas más personas, hay muchas más personas involucradas, mucho más cuando se trata de abusos sexuales en la infancia, hay adultos que miraron un costado, que no hicieron cargo, que no hicieron preguntas, que no quisieron ver. Entonces, eh, en mi caso particular, lo que decidí es que eh, haya múltiples puntos de vista sobre una misma historia, eh, puntos de vista que no solamente hablen a favor, no de la víctima, sino que la cuestionen, que la intimiden, mm. para poder entender por qué el silencio, por qué tardamos tantos años en denunciar. Eh, y también de alguna manera, porque creo que elaborar estos, estos puntos de vista, estas voces, podía de alguna manera interpelar más a las distintas y los distintos tipos de lectores, porque a mí no me interesaba que me leyeran solo las víctimas, las víctimas saben lo que viví. Lo que me interesaba era que me lea una madre, un padre, un hermano, un abogado, un fiscal, un juez, una médica que pueda atender mejor a sus pacientes, peritos. Me parece que eh, se trata de algo que, que nos tiene que interpelar a todas y todos. Sí, sí, yo yeah. creo que es, es ambicioso, es sencillo y es directo. Y yo pensaba, ¿no? Con este alboroto, cuando comentábamos eh, Guillermina y yo esta polifonía, que a mí también fue como lo primero que se me quedó, porque podías oír al tío, podías oír a, a la propia víctima, podías oír el, el propio auto, que eso luego lo hablaremos de, de esto, me parece una riqueza brutal. Yo no había leído un libro en el que aparecía un auto y lo agradezco también, ¿no? Como llegar a esa lectura. Y lo que sí sentí fue como ese alboroto que puede sentir una víctima al contar su historia de abusos, y esto que decías tú, ¿no? De de repente no me creen, me creen, ¿no? Y, y creo que no sé si también había esa intención de generar una confusión o, o, o el mismo que, relato, ¿no? Que, hacerte dudar. ¿no? Hacerte la, dudar la incluso la o al lector o, o no sé, ¿no? Porque al final en la sociedad pasa esto. Antes en el, bueno, en el otro capítulo leíamos un trocito de, de un libro que cuenta el caso de La Manada y también había esta cosa que es como el caso en el que continuamente se duda del relato de la víctima, no sé si también era esa la intención. Sí, claro, mi, mi intención tenía que ver con que vos leas el libro y yo no tengo por qué decirte de qué lado tenés que estar o qué mirada tenés que tener sobre Totalmente. un hecho. Para mí tenía que ver con mostrar, eh, digamos, todos los personajes que, que aparecieron en, en este... Alrededor de este hecho, ¿no? Como poner en evidencia el contexto en el que se dan este, estos abusos. Y que un poco después de leer el libro, a mí me interesaba que, que cada una, cada uno pueda pensar qué hubiesen hecho ustedes, ¿no? Eh, así como a mí me preguntan qué se siente ser abusada. Digo, ¿qué, qué postura o, o qué habrías hecho vos en ese lugar? Y de alguna manera, llevándolo al presente, eh, ¿qué, ¿qué haces vos? ¿no? Con, con, en tu trabajo, en tu casa, eh, o digamos, ¿qué, ¿qué podemos hacer de alguna manera para, para poder cambiar esto? Porque creo que la, el, la palabra es un arma, creo que la literatura, eh, nunca vi que un objeto haya, digamos, Podido lograr tantas cosas, ¿no? Como totalmente, totalmente, totalmente. Y el, el, el proceso de escritura fue así, fue este. O sea, empezó así, esa era tu decisión. O sea, como lo empezaste a escribir, ¿fue como terminó o fue cambiando. Con la edición, ¿cómo fue este proceso? El, en Argentina, los talleres literarios son como moneda corriente y, y no existe ya casi, lo cual me pone muy contenta la figura de, de este escritor solitario en un sótano, ah. ¿no? Como un poco. El eh, mito, ¿no? De, el ya está mito, bien con el maldito claro. mito. Es como sí. la, las musas no eh. vienen. Las musas sí. también se generan en una comunidad de lectores, escritores. Y es muy varonil también, ¿no? Sí. Porque eh, lo cierto es que. Parte de quienes derribaron esto fueron, fueron y son las escritoras contemporáneas eh, que en este caso en Argentina ya son una, de una generación como más consolidada. En mi caso yo asistí como a talleres literarios de Gabriela Cabezón Cámara, Selva Almada, que son wow. como ya eh, esa generación que, que, que justamente ya está consolidada y que formaron y forman en sus talleres a, a, a escritoras emergentes. Eh, en mi caso particular, yo estaba en el taller y llegó eh, una propuesta de abuelas de Plaza de Mayo, que tienen, tienen y tuvieron un rol muy importante en cuestión de derechos humanos en Argentina, luego de la dictadura militar, entonces convocaban a escribir eh, a escritoras emergentes no publicadas que escriban alrededor de la identidad. Eh, en ese momento yo estaba escribiendo cualquier otra cosa, de hecho me apunté al taller de, de Gabriela para escribir ficción y estaba escribiendo sobre los monstruos abajo de la cama, sobre eh, historias que eh, de alguna manera, para divertirme, ¿no? como correrme un poco del periodismo. Eh, y sin embargo, cuando llegó esta consigna, me empecé a preguntar qué era la identidad, empecé a leer acerca de la identidad. Empecé a entender que la identidad está conformada no solo por voces propias, sino por voces ajenas que determinan permanentemente el yo, nos hacen creer qué somos, qué no somos, qué deberíamos ser, todas esas voces internas que tenemos y que es muy duro a veces vivir con esas voces permanentemente que lo cuestionan todo. Entonces, eh, la primera voz narraba eh, la última escena de abuso que justamente le estaba escribiendo en donde había sucedido, que era la casa de mi madre en Buenos Aires. Pero automáticamente, ni bien, terminé de escribir esa voz, hice un punto de aparte y surgió como la voz de mi tía, ¿no? Como esto de, ¿y por qué volvías cada verano? Que fue la última, la, digamos, la, sí, la conversación que tuve después de haberle dicho lo que, lo que había vivido. Y después punto aparte, y la voz de, de, de mi tío, y después la voz de mi madre, y después la de mi padre, y después... Claro. Y tenía diez hojas, la mandé y... Me dijeron que, que no, porque era un, la idea era hacer una antología juvenil y el lenguaje era muy fuerte. Y lo llevé al taller y, y Gabriela me dijo: ni loca, no renuncies a lo que acabas de escribir. O sea, porque el lenguaje tiene que incomodar como incomoda y golpea un abuso. Claro. Y yo uh. entendí que, que así era y que la polifonía era posible porque existían otros autores y otras autoras que ya habían escrito polifonías. Había leído, por ejemplo, a, Man a Manuel Puig en Argentina, mm. eh, eh, hubo una ganadora del Nobel con las voces de Chernobyl, mm. eh, que había sido en alrededor de 2014-2015, justo después de que empecé a escribir esto. Claro. Entonces sentía que había antecedentes pero que no había antecedentes de, en relación al abuso sexual. Quiero decir, estaba Teoría King Kong, que para mí fue como una Biblia para escribir este libro, pero eh, antes de denunciar, yo no tenía a la mano un libro que me diga, che, no estás sola, no sos la única que la familia la deja a un lado mm. por, por haber dicho la verdad. Sí, Eso. Sí. Y sobre todo de esto, lo que yo pensaba estos días, eh, que también lo hablamos, la diferencia entre la primera, tan básica, ¿no? De decir y demostrar, y aquí todo el rato eh, estás mostrando, y sí. aunque parte de una literatura del yo, no piensas todo el rato que, ¿no? Esta, esta cosa del yo como algo catártico, ¿no? Estamos viendo que el yo también se trabaja, que hay un artificio y que hay un trabajo que se sí. nota, que, bueno, pues que escribir es un trabajo y, y que aquí hay unas formas que el libro consigue trasladarlas muy bien. Sí, es que creo que hay algo que por ahí intento transmitir en los talleres que hago, que tiene que ver con que yo no no fui no escribí para sanar Ajá. Eh, yo tenía en claro que yo quería escribir algo, o por lo menos intentar o trabajar eh, para ser buena escritora, no para ser buena víctima claro. entonces eh, Intenté copiar, intenté replicar, intenté como trabajar mucho y muy duro para poder escribir un libro eh, de no ficción, incluyendo documentos judiciales que son eh, digamos, eh, fragmentos concretos y, y, y digamos, no están tocados por mí, sino solamente borré la parte de nombres y apellidos, eh, pero sí digamos, hacer una no ficción como... Eh, la, como aquellas que escribió Rodolfo Walsh, como, y, y justamente con el tinte político que tienen las no ficciones en Latinoamérica, que tiene que ver con la denuncia. O sea, siempre se dice que la no ficción inició en, en Estados Unidos con La Sangre Fría, pero alrededor de seis años antes se había escrito Operación Masacre en Argentina, que tenía que ver con denunciar los desaparecidos. A partir de ese momento, la, la no ficción eh, Pasó a tener una importancia eh, literaria y política que muchas veces hasta se cobró vidas. Uh -huh. Lo que pasa es que después los temas alrededor de las denuncias fueron mutando eh, y, y, y de alguna manera empezamos a disputar ¿no? qué temas, que es un poco lo que seguimos haciendo hoy, qué temas se llevan a, liter a la literatura, eh, por qué digamos, se asocia la literatura del yo a las mujeres sí, y, ¿no? y la no ficción el, el a los mito. varones. Sí. ¿Por qué? Claro, claro. Hay que pensarlo. Es verdad, es verdad, 100% esto. Y es súper interesante porque lo hablamos que eh, muchas personas eh, sí que escriben estos libros como para cerrar la herida, ¿no? para, para sanar. Y me parece muy guay que, que tú no. O sea que no es algo que se ve, pero que lo expliques es importante. Sí, incluso también eh, con el segundo libro, ¿no? Porque recuerdo que eh, terminé de escribir porque volvías cada verano y dije nunca más vuelvo a hacer esto porque tiene un costo emocional muy alto. Sí, es que. Eh, y sin embargo, o sea, empecé a escribir una, una novela de ficción y al poco tiempo de que sale el libro, se eleva la causa juicio en Argentina. Eh, y el victimario solicita juicio por jurado que tiene que ver con una dinámica que, que de alguna manera la constitución argentina toma de Estados Unidos, que es, lo, sí. lo solemos ver en las películas, como sí, el, eh, no sé, el caso contra... de OJ Simpson, eh, mm. bueno y, y muchas más, ¿no? porque es algo que está presente donde hay una participación ciudadana en la justicia. En Argentina eh, está en la constitución, pero el primer caso fue en 2015, en la provincia de Buenos Aires, y relativamente súper nuevo cuando cuando piden esto, y yo lo que lo que sentí en ese momento fue otra vez lo mismo. Otra vez querer buscar libros donde pueda entender. No, no sé si les pasa a ustedes, pero yo cuando, cuando siento algo, cuando me pasa algo, cuando intento entender algo de mi realidad, leo. Claro, sí, sí, sí. Lo o sea, desde el, el anterior programa y es como la base nuestra, es sí, sí, como este podcast gira en torno a la experiencia de la lectura sí, sí. Y, y a eso que necesitas. ¿Por qué sí. vuelves a un libro? ¿Por qué lo necesitas? Porque ¿no? ¿Por nos sí, enriquece sí. y porque nos ayuda y porque para mí los libros son eso. Entonces, uh -huh. así como hay, hay eh, personas que atraviesan la maternidad eh, tratando de encontrar, a, eh, com, digamos, acompañamiento en libros u, u otro tipo de situaciones como duelos. Eh, uh -huh. A mí me pasó que dije, bueno, ¿qué es el juicio por jurado? Bueno, eh, ok, no hay libros en Argentina de, de juicios por jurado, estaban los libros estadounidenses, eh, estaba, por ejemplo, eh, de los franceses Manuel Carrer o Iván Jablonca, eh, pero a, a mí eso no me servía. Yo lo que necesitaba entender era cómo un juicio por jurado, donde la participación es pública, donde va a ser en un pueblo de la provincia de Buenos Aires, donde el victimario claro. es el comisario, es el, es el dueño del club, del único club que hay, del hospital. Claro. ¿Cómo hacemos este juicio en una sociedad que básicamente está eh, dominada por el poder, el poder. De, este, de este señor? Uh -huh. Entonces lo que y en un poder supongo machista patriarcal bueno. en el sentido como la base no de y cuanto todo... más eh, pequeños los lugares más difíciles no porque las poblaciones rurales muchas veces ni siquiera tienen la intención de participar más aún cuando es una persona de poder no entonces eh, claro me senté eh, y dije pero cómo puede ser o sea de nuevo como hasta, hasta una cuestión de responsabilidad, que ustedes lo deben entender en el sentido de qué, qué decimos, qué contamos y qué no, uh -huh. eh, sí. a dónde ponemos el ojo. Y yo dije, ¿por qué estoy narrando esta historia de ficción si hay una realidad que me abruma y que de ahora en adelante se va a empezar a implementar y que va a estar presente en las denuncias por, eh, digamos, violencia sexual en Argentina? Y entonces tenemos que saber y tienen que saber qué es lo que va a venir. Claro, claro. Entonces, en donde no hago pie, básicamente hago un registro de las audiencias, de qué explico, lo que son los juicios por jurados, cómo son las dinámicas, para que de alguna manera quien quiera denunciar pueda saber por lo menos qué es lo que va a venir, no y tener la, las cartas sobre la mesa. Entonces, es una no ficción también, es una continuación, pero bueno, es eso. Para mí tenía que ver como... De alguna manera, el segundo libro sí fue algo más como de, del orden de la responsabilidad, sí. ¿no? Y, a, o sea, y entonces esto fue un eh, completo aprendizaje de cero. Sí, sí. Eh, que a, alguna vez hablamos que si quieres, eh, depende de lo que quieras escribir, no pongas apellidos. Eh, pon solo el nombre, ¿no? Todas, todas estas cosas, cómo, cómo, las, cómo llegas a, a ellas? Eh, básicamente transparentando los procedimientos. Eh, hay fragmentos de, de apuntes en el cuaderno de cuando voy a una reunión con, con abogadas, cuando voy a las audiencias, qué preguntas hago, intentar entender eh, dónde dónde va a radicar, digamos, eh, la causa, qué poblaciones afecta, eh, cómo se hace el procedimiento de selección de jurado. Eh, lo que hago es todo eso que se oculta por ahí o se deja atrás en un libro para narrarlo, yo lo muestro. Mm, claro. Eh, sí, sí. para que la persona que lo lea pueda ir aprendiendo conmigo y entendiendo conmigo. Ay, no sé si nos quieres leer una, un fragmento de algo ¿Sí, no? de esto, ¿no? Para eh, ya que hemos leído sí, nosotras, pero si te apetece leer a ti algo, algo como... o, o de esto que estabas comentando, ¿no? Como esas transparencias que haces. Sí, algo que muestre sobre todo, ¿no? También esta falta de información que tenemos sobre sobre los juicios y, y el auto o lo que. Al final ella crea con esto una bibliografía a la que puedes acudir en el caso de que te suceda algo así, que era sí, sí, sí. que es algo necesario. O sea, no tenía ni idea y también esos autos judiciales que leímos en ¿eh? porque volvías cada verano me parecen que es súper interesante que es lo que yo decía que nunca había leído como un auto y creo que también hay un juego muy equilibrado entre auto eh, voz sí. no auto, voz. bueno este fragmento es donde donde no hago pie donde eh, básicamente estamos preparando lo que va a ser mi declaración en el juicio delante del, del jurado entonces eh, me, me indican Básicamente, qué es lo que, o cómo debería comportarme, o qué es lo que debería decir. Entonces escribí. Cuando entre a la sala, tengo que llevar ropa clara, si es posible, una remera rosa o celeste bebé, que no sea escotada y que cubra al menos un tercio de mis brazos largos. Tengo que quitar el pañuelo verde de mi mochila y dejar atrás los jeans ajustados y las zapatillas desgastadas. Hablar tranquila, pausada, con el volumen disminuido de siempre, acentuando los resabios del campo que a veces se me escapa cuando aspiro la S. Dicen que cuando entre y mire al jurado tengo que ser humilde, que tienen que olvidar que vine de la capital y que llegué para enjuiciar a uno de los suyos, que tienen que, sab que saber que adoro los pueblos, que prefiero toda la vida llevar la suela embarrada que lucir la afilada por el roce del asfalto. Que nada más quisiera que abandonar el departamento y correr a mi casa y mecerme en la hamaca a la sombra del árbol inmenso que habita en su enorme patio. Dicen que tengo que parecer más chica, que cuando le hable al jurado tienen que imaginarme de trece años, alta, sin tetas, de piel suave, cachetes grandes, pocos granos, pelo lacio, que tienen que verme a los ojos y ver a su propia hija y pensar que a ella también se la pueden coger. Que si no es el tío, es el papá, un hermano, un maestro, un vecino, que ella tampoco está a salvo, que el peligro está en todos lados. Que tengo que caminar derecha con la frente en alto, que tengo que llorar si es necesario, que tengo que ser respetuosa con el juez, correcta en mis respuestas, precisa en las fechas, firme en mis negaciones, indulgente con mi abusador, simpática con el jurado, que no tengo que enojarme cuando el abogado me pregunte por qué no hablé antes, cuando diga que fabulo, que tampoco fui los veranos, cuando muestre que acusado está grande, que vino en muletas, cuando escuche a Florencia enjuiciarme, cuando diga que que no tengo familia, que ni siquiera tuve hijos como ella, y entonces no tengo nada que perder. Que no tengo que faltarle respeto a las instituciones, que no tienen por qué saber mi opinión sobre la iglesia, mucho menos sobre la policía, que sepan que no pienso que todos los comisarios son violadores, pero que acusados sí, y que por eso quiero justicia. Que solo sepan que soy una buena víctima, que yo no deseo, no cojo, no salgo, no bailo, no pido, no debo, no marcho, no grito, no muerdo que Belén espería fuera del tribunal por un rato. Wow, Ay. es como. Oye... Y Ermina lleva dos ya capítulos, yo, es es que... emocionadísima. Ay. Yo ya le he hecho llorar antes leyendo un trozo de Camila Sosa. Ahora tenemos aquí a Belén. Basta, tía sin adrabas, estas... O sea, por favor, basta ya. Es un capítulo de risa. O sea, ¿no? Bueno, pero interesantísimo también, ¿no? Como esta predisposición, esta, esta violencia también, como de cómo debes vestir, qué debes decir, cómo es debes moverte. Brutal, o sea, o sea, me parece. Y como brutal. tener que aprender todo esto para decir, yo quiero estar ahí, yo quiero ganar este juicio, es como. Claro, es que eh, principalmente es como. Ser, es es la, el cuestionamiento alrededor de qué es ser víctima, ¿no? eh, que muchas veces para la justicia tiene que ver con cómo te mostrás, uh -huh. eh, qué imágenes asociamos a la palabra víctima, ¿no? sí, sí. Eh, cómo la imaginamos. Y, y no, muchas ya no somos trapos de piso, no estamos tristes. A veces sí, pero como todo el mundo, ¿no? No, Sí, pero es muy interesante como ese juego que haces de buscarle otro sentido, otro concepto, ¿no? No sé si también estás ahora como ya has abierto este melón, eh, has, has hecho como justicia, ¿no? Por fin se hizo justicia este año, ¿no? En, en, en enero en, fue. Diciembre, diciembre, en, enero, sí, diciembre, enero, ¿no? fin de año. Fin de eh. año, güey. Fin de año para sí, año. sí, 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 sí. <laughs> Y sí. no sé si ahora ya como después de, claro, porque esto de narrar yo, pues es como toda la intimidad, ¿no? Sobre la, la exposición, como si ahora pues, oye, tienes ganas de hablar de esos monstruos de debajo sí, eso de la cama es, que contabas, o sea, Como ahora, que, como, que, cómo, ¿cuál es el ejercicio que hay que hacer para salir después de dos eh, libros desde la experiencia propia, desde el yo? Cómo te enfrentas a una nueva escritura o si quieres seguir desde el yo, pero imagino que... Buscamos. Sí, no, claro. Eh, lo que me empezó a pasar con el tiempo es que muchas veces por ahí escribí estos dos libros y yo los podía ver como literatura, pero de pronto había veces donde lo que más les importaba era cómo iba la causa o en qué estado y la verdad es que con el tiempo eso me, me empecé a dar cuenta que eh, necesitaba correrme hacia otro lugar como para poder, eh, para que entiendan que... que que no solamente, digamos, puede escribir sobre abuso, que es un poco lo que, ya que citan a, a Camila Sosa Villada, ella permanentemente, cuando hay muchas escritoras eh, travestis trans en Latinoamérica que están teniendo, la verdad es que, mucha repercusión, eh, Claudia Rodríguez en Chile, bueno, estábamos hablando de Camila Sosa, y cuando les preguntan, eh, ella dice, ¿no? Las trabas también pueden hacer ficción porque si no parece que lo único que puede hacer es narrar una historia de cómo sufren las travestis sabes que las abusadas también podemos escribir y podemos romperla escribiendo claro. y podemos no escribir solamente de abusos como las Travestis, trans, no necesariamente tienen que vivir permanentemente contando su experiencia, no claro, tiene sí. que ver con las representaciones. Entonces, en mi caso particular, sí. Eh, después de escribir donde Nuevo pie, empecé a escribir ficción hace dos años eh, y estoy el elaborando una novela que fue de alguna manera el motivo por el cual llegué a España, eh, porque necesitaba por un lado, en medio del proceso judicial, distanciarme de los hechos. Eh, y por otro lado porque empecé digamos una maestría que eh, podía colaborar en el proceso creativo de, de la ficción uh -huh. y por suerte lo está haciendo y estoy en es, estoy ahí sí, sí. como está, intentando terminarla este año es todo es también una especie de aprendizaje qué herramientas como utilizas o necesitas o ref, qué referentes eh, literarios también te ayudan para este proceso eh, estoy como muy enamorada y muy muy convencida de las escritoras eh, latinoamericanas contemporáneas sí. y hay eh, ciertas escrituras que me interpelan en primera persona eh, un poco y que tiene que ver con una, una especie de revisión. De, de, la, de la historia social y política de, de, de los países, de los pueblos originarios, eh, como lo está haciendo Carla Maliandi con la estirpe, como lo está haciendo Gaby Cabezón con las aventuras de la China Iron. Eh, incluso, bueno, eh, Fernanda Melchor también con, con el planteo de. Que eso que no es ser bruja y cómo conviven eh, en, en nuestros territorios. El gótico andino que está trabajando, por ejemplo, Mónico Ojeda. Una delgada línea entre la realidad y la ficción, ¿no? Tomar sí. elementos de la realidad que puedan ser llevados un poco al extremo y, y, y de alguna manera trabajar con este realismo mágico que por ahí con el tiempo ya eh, pierde un poco de. No sé si es el realismo mágico de antes, sino que otra vez ver qué temas eh, digamos llevamos ahora a la literatura desde esa delgada línea no entre la ficción y la realidad uh -huh. Mm, queríamos también hablar aquí, bueno, yo lo voy a decir porque yo voy a clases. Ella hace un taller chulísimo. Eh, voy a clases de escritura con Belén todos los viernes. Eh, y bueno, también eh, eso que nombrabas no de, de toda esa eh, colectividad, sin duda es brutal. Porque claro, nosotros vamos ahí, leemos en voz alta lo que estamos escribiendo y trabajamos sobre ese texto escrito y como eh, algo que piensas, ¿no? Que tú estás elaborando y lo escuchan otros y de repente... Dices, vale, o sea, es súper, es súper rico, ¿no? Y, y es fuerte, ¿no? Porque es lo que tú decías: estás en casa escribiendo y de sí, sí. repente llegas a un sitio, a mí también me pasan los talleres que voy, que de repente, como que cobra vida con más gente y entre que te sientes como expuesta pero es bonito porque es lo escuchas desde otro lugar, ¿no? Claro, o sea, y hay, hay objetividad, hay perspectivas diferentes, cosas que tú no te habías preguntado que quizá tú entiendes porque conoces la historia que hay detrás, pero que, que cuando te hacen preguntas dices, ah, vale, pues voy a, sí. no voy a rellenar esto. Entonces sí, sí. esa eh, una de las, de las cosas que nos preguntábamos era si estos talleres que tú das y que has dado ¿También van, de esa, van desde el yo? ¿Son, ¿Son cosas que surgen, depende de lo que la gente escriba y lo que traigan? ¿O cómo, cómo los diriges? Sí, un poco pensando en... Para mí la escritura no puede pensarse si no es de forma colectiva. Eh, incluso, no sé, yo ya hace muchos años que voy a talleres, que hice clínicas de escritura, y sin embargo escribir sin la mirada de un otro. Eh, que pueda, no solamente tiene que ver con, con hacer una corrección, con generar nuevas ideas, para mí también tiene que ver con perder el miedo. Muchas veces escribimos eh, diciendo, bueno, esto no es importante, bueno, esto sí, y por ahí tiene que ver con, con, con que perdemos el criterio, eh, muchas veces por miedo, ¿no? Uh -huh. Esto de, bueno, esto no lo nombro, esto sí. No estaba en mis planes de dar talleres de escritura, yo trabajaba, digamos, en relación de dependencia en Argentina, porque además yo. Asistí a talleres semanalmente, eh, esto fue hace más de cinco años, y me di cuenta que, que parte de, de lo que tenía que hacer era, de alguna manera, compartir lo que yo había aprendido en el taller mm. y, ser, y, y replicar un poco lo que a mí me había hecho también en el taller. Hay talleres que son más rigurosos, más rígidos, donde puede hablar de a uno a la vez, donde hay un orden, donde hay como mucho más estricto, que también he estado, pero no me siento tan cómoda ahí, me mm. siento más cómoda por ahí en un lugar donde se, que es propicio para el debate, donde, eh, digamos, no, a mí no me interesa que vengan a mi taller para que escriban como yo escribo, me interesa poder ayudar o acompañar a las personas a que encuentren su propia voz para narrar lo que quieran narrar. Y me ha pasado que vienen personas para escribir su propia historia y después terminan yendo a la ficción, mm -hmm. o muchas veces al revés, que vienen con una ficción y de pronto hay algo que las interpela, que fue un poco lo que me pasó a mí. Eh, y, y también creo que como, como tallerista hay un rol eh, fundamental en poder eh, propiciar, digamos, que, que, que quien tenga un material o una novela pueda mm -hmm. poder pueda, digamos, poder ser un puente a las, a las editoriales, poder... Eh, en, en mi caso, por ejemplo, Gabriela tuvo un rol eh, importantísimo porque yo estaba escribiendo el libro en el taller, ni siquiera lo había terminado, o sea, tenía, no sé, un tercio del libro. La llamaron a la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires para que lea en el marco del de Ni Una Menos que acababa de surgir en Argentina. Y me dijo, yo no voy si no lees vos alguno de estos textos. Y los leí y ahí mismo... Fue como una, una revolución, porque una entrada, ¿no? eh, uh -huh. eh, sí, me llamaron a la radio la radio lo escuchó un editor y yo le dije mira no tengo el libro todavía o sea <laughs> déjame que lo termine y te lo mando y ahí me decís bueno si te claro gusta. eso es un impulso muy muy motivador no porque una de las cosas que queríamos hablar también es que no sé si alguna vez te ha pasado no esta cosa de estar escribiendo algo que pasa a toda la gente que escribe de y yo para qué escribo no en plan si sí, ya, si me van a pillar que esto ya que, existe, ya ¿no? existe no, me entonces... van a pillar eh, no sé cómo cómo hacerlo Pero no como yo no vale yo no soy especial sí. siempre de me la impostura que tanto ya oímos, ¿no? Pero esta cosa, sobre todo que tiene que ver con la escritura, de, es que cuando lo paso de la cabeza el texto mm -hmm. lo estoy viendo, ¿no? Y, es y de como... repente digo, ¿esto qué? ¿Por qué escribí esto? Es horrible, no me gusta nada. Es bueno, me, me pasó principalmente, eh, me está pasando ahora. Ustedes que me preguntaban el salto de la no ficción a la ficción, creo que lo más fuerte es cuando cuando vos estás escribiendo tu historia y cuando sabes que es de alguna manera políticamente valioso y. y y lo que, no, no sé si me va a volver a pasar lo que me pasó con por qué volvías cada verano, yo sentía que me estaba jugando un poco la vida en el sentido de que yo estaba escribiendo esto a escondidas de, de mi familia, o sea, cuando lo leía en la feria del libro, que fue un año después de empezar a escribirlo, en el asiento estaba mi mamá, eh, mi papá, wow. mi hermano, mi mejor amiga, y yo nunca les había dicho que estaba escribiendo sobre esto. Y leí voces, incluso la voz de mi madre. Entonces fue como yo ahí dije estoy prendiendo fuego. Bueno sí sí. La feria del libro, la familia, mi familia, la, o sea, era una revelación. Sí. Colectiva y personal y política. En sí. Este caso. Era como un. Pero de algo también que yo lo asocio mucho a la juventud. Yo tenía no sé eh, qué sé yo seis años menos que ahora está bien soy joven igual pero quiero decir era estaba tan furiosa, claro. tan enojada, eran todos tan hipócritas, estaba, me estaba, sí. la justicia me estaba haciendo tan mierda que yo quería prender fuego todo una rebelión o sea, también, ¿no? ¿Qué es como, ¿hay, sí, quien ya, no hay quien se hace un tatuaje, hay un tatuaje y Belén López Peiro pues decidió no. escribir este novelón, ¿no? O sea, y, y quería Qué hacerlo bueno. bien, o sea, porque yo dije no quiero que realmente, o sea, entiendan que yo puedo hacer esto, pero que también hay muchas personas que lo pueden hacer. Claro. O sea, entender que la palabra está al alcance, ese también es algo que siempre me gusta, o sea, por eso me encanta ir a los colegios. La palabra está al alcance de todas y todos, o sea, y se trata nada más de poder sentir confianza, de que la historia, de que tu historia, si podemos encontrar el punto de vista, si podemos encontrar el hilo, si podemos encontrar el énfasis, mm -hmm. eh, lo podés escribir. En mi caso particular, después de, sal, de saltar de estos dos libros, donde justamente les contaba que de alguna manera había algo muy personal, muy fuerte, claro, pasás a escribir una ficción donde no se te prende fuego el mundo. Claro. Sí está pasando algo, sí pasa algo y si sí hay algo que se replica o algo que se intenta contar. Pero la pregunta viene permanentemente: ¿esto vale la pena? Claro. O sea. Claro, a claro. mí o sea, me gusta creer que muchas veces también escribimos por un conflicto ¿no? que luego se traslada a, a. no sé si en este caso también haber un conflicto no va a ser tan potente como ese pero también hay un conflicto que también te apelará a ti de alguna manera es que ¿no? la, o sea es muy difícil para mí hay una es, es muy difícil eh, poder decir eh, o afirmar que una ficción se crea de la nada yo creo que siempre, claro, siempre hay, hay algo, como ¿no? o sea siempre partís de un lugar puede ser muy cercano muy lejano y siempre hay algo propio en un personaje, en el recorrido, eh, en esto de eh, con cómo te inspiras o en qué, de qué te agarras Siempre hay un componente real y que por ahí puede tener capas y capas y capas, y en vez de ser, no sé, eh, una madre es una abuela, en vez de ser eh, mi hermano es un tío, por ahí es, es, o es una amiga. Eh, pero todo parte de alguna manera de, de, algo, de algo propio. Que después ya. Como, como, como estos libros, ¿no? Ya, bueno, después con el tiempo es, se convierten en otra cosa, ¿no? Uh -huh. Pues qué bueno, estamos eh, acercándonos al final. Eh, tenemos una sección al final que, en la que, bueno, salvamos un libro de la hoguera. Si te <laughs> tuvieras una pila de libros y te dicen, ¿cuál no quemarías? Es bastante compleja esto, ¿sabes? Siempre sí. lo digo. <laughs> bueno, entonces te habíamos pedido que trajeras un libro y que nos dijeras por qué. Sí, sí. Cu cuál, ¿Qué libro saldrías Bueno, nos has dicho un montón de referentes, Ay, pero sí. que, es que. El que quieras. La verdad es que traje el último que leí, porque me gusta ir con lo que con lo fresco. Ah, <laughs> muy bien, <laughs> bien, Genial, claro. Eh, es una, es una autora. Argentina que escribe poesía, que murió hace poco, hace relativamente poco. Eh, y, y cuando un libro te, te interpela, te, te transmite un mensaje, esos libros que, que convocan a la escritura, que lo dejas a un lado para ir al, al, al cuaderno y escribir algo, para mí esos libros hay que salvar. Sí. Eh, porque son los que vienen a, a contarte algo, a decirte algo y que. Tocan algo adentro de... Te de, de tocan algo como lectora, ¿no? Y a mí me pasó con este libro que es de Estela Figueroa. Eh, se llama El hada que no invitaron. Y, y particularmente lo que más me gustó de este libro es que ella de alguna manera describe... Eh, de ah, alguna manera de describe... De no eh, sí. cómo escribe. Y dice que... que esta, digamos que esta poesía está escrita en la intimidad y como con vergüenza, ¿no? Eh, nada de, tos, de tonos altos, sino como de largos silencios. Y no sé si quieren que les lea un, claro, un poema. Obvio, obvio. Obviamente. Guillermina eh, va, va a llorar, no. procede a llorar. <laughs> no, 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 <laughs> no, es súper chiquitito, eh, pero me parece significativo. Y ya que seguimos con el tema de la familia, claro. eh, se llama Familia. <laughs> y dice, los cimientos sostienen las paredes, las paredes sostienen el techo. Esto constituye una casa. Dentro de la casa conviven padres e hijos. Esto constituye una familia. La casa puede arietarse. La familia también. Puede romperse como un frágil cacharro sin demasiado estruendo. Así que... Bueno, les recomiendo. Qué bonito. Muy bien, muchísimas gracias. Nos han encantado las referencias. Voy a sí, tener sí. que apuntarlas todas. <laughs> Se me han olvidado. <laughs> Cuando ha sido como... las escuchemos en el podcast las Sí, las apuntaremos. ¿no? Las pondremos también en, en comentarios si necesitáis cualquier cosa. Sí, pues además las... eh, hacemos como una separación en cada capítulo eh, de a qué hablamos de esto, a qué hablamos de esto. Por pues si <laughs> quieres sabes, ¿sabes? Real, hacer sí. una bibliografía. Y bueno, eh, mm. con todo esto, ya principalmente... nos vamos, ¿no? Sí, gracias a ti, Sara, por a la a ti, compañía. Sobre todo, gracias. A Belén. A Belén por haber venido, por habernos inspirado, por haber contado tu historia. Y, y por ser nuestra primera invitada. Y, y, <laughs> siempre, jamás olvidaremos. Siempre serás nuestra primera invitada. Bueno, o sea, bueno, siempre, siempre. Y bueno, qué sobre todo también darle gracias a Barcelona Radio Hub, a Lesh, ahí que está nuestro técnico, Chris siempre sonriendo detrás del cristal. <laughs> y a Código Nuevo, Carlos, Paul, toda la gente que, sí. que llena esto 100%. Así que nada, nos podéis escuchar cada dos semanas en YouTube, en Spotify, también estamos en TikTok, siendo aquí... Siendo jóvenes. Siendo jóvenes. Y, y nada, nos vemos en los próximos capítulos. Muchas gracias, Belén. Gracias a ustedes. Gracias.